desde Hot Toys dieron a conocer la figura The Dark Knight Rises Batman Armory with Bruce Wayne Collectible Set de escala 1-6, la cual presentó la figura de Bruce Wayne no articulada con una nueva cabeza esculpida que tiene ojos móviles y se puede colocar en los cuerpos de la armadura de Batman, incluida u otras figuras de Batman de la trilogía del Caballero Oscuro. También se incluye, pero no se muestra, un nuevo rostro enmascarado, así como también este set está repleto de armas y accesorios y tiene funciones de iluminación, entre otras cosas. Su precio será de entre $565 y $580 el set, dependiendo del lugar donde se lo compre, con una fecha de lanzamiento pensada entre el segundo y el tercer trimestre del 2024. De la mano de Mark Waid en el guion y Brian Hitch en el arte, se ha anunciado Superman The Last Days of Lex Luthor, una nueva serie de 3 números del sello DC Black Label que comenzará a publicarse a partir del 25 de julio, donde seguiremos al Hombre de Acero mientras intenta ayudar a Lex Luthor a no morir a pesar de su histórica rivalidad. Superman se entera de que Lex Luthor se está muriendo y quiere que el Hombre de Acero lo ayude a encontrar la cura para lo que sea que esté causando su rápido declive. Mientras el mundo quiere despedirse de Luthor, Superman irá a los confines del universo a través de diferentes dimensiones y a través del tiempo para salvar a su enemigo. Pero, ¿por qué quiere salvar a la persona que ha pasado su vida tratando de destruirlo? ¿Y será capaz de encontrar la solución? Se ha anunciado Tales of Titans, una miniserie de antología de 4 números que se lanzará en julio, la cual intentará capturar el espíritu de la miniserie Tales of the New Teen Titans del 82 para ahora explorar las historias de fondo de varios personajes clave de los titanes que protagonizarán una nueva colección a cargo de Tom Taylor. DC adelantó que el primer número pondrá el centro de atención en la princesa y guerrera alienígena Starfire. Su enorme corazón, su cabello más enorme aún y puños ardientes han convertido a Starfire en un miembro favorito de los fanáticos del equipo. Cuando una nave espacial con marcas de Tamaran se estrella en la Tierra, Starfire se embarca en una misión en solitario para descubrir sus orígenes. Pero lo que le espera en este viaje la llevará de regreso a los primeros días de su juventud, a los recuerdos de 2 hermanas en una guerra eterna y tal vez a la oportunidad de evitar que la historia se repita. Tales of Titans número 1 está escrito por Shannon Hale y Dean Hale, mientras que luego tendremos el número 2 enfocándose en Raven, el número 3 en Donna Troy, tratando de aclarar de una vez por todas su historia de origen que tanto se ha retocado a través de los años, y el último número estará enfocado en Chico Bestia. El número 1 de esta colección se publicará este próximo 18 de julio. Y también esta semana se han anunciado varios números para el evento Night Terrors, que forma parte de la iniciativa Dawn of DC de la editorial de este 2023, que dará inicio este próximo 4 de julio con Night Terrors First Blood número 1 de Joshua Williamson y Howard Porter, sumergiendo al universo de DC en la oscuridad, obligando a héroes y villanos por igual a enfrentarse a sus peores pesadillas tras la llegada de un nuevo villano mortal llamado Insomnia. De esta forma es que se han anunciado, además de los números principales de Night Terrors, muchos otros cómics, miniseries de 2 entregas, centrándose en Batman, en Superman, en Wonder Woman, en Satana y en muchos de los diversos personajes que forman parte del universo de DC y que presentan unas portadas espectaculares, anticipando un evento bastante diferente a lo que estamos acostumbrados y que promete muchas cosas buenas para lo que será esta mitad de año en este evento centrado en el terror y que, como les digo, forma parte de la iniciativa Dawn of DC, que todavía tiene más de medio año para seguir desarrollándose y que le está yendo, la verdad, bastante bien.
Arrancamos el mundo de las series hablando de algo cortito, ya que se ha confirmado que Superman and Lois y Gotham Knights tendrán sus finales de temporadas. De la tercera temporada de Superman and Lois y de la primera, y será la única, de Gotham Knights, este próximo 27 de junio por la cadena de CW. De momento no hay novedades respecto a renovaciones. Asimismo, en el mes de mayo, a mediados del mes de mayo, mejor dicho, se estará llevando a cabo la típica presentación de CW para anunciar lo que es su calendario de series para lo que ya sería la temporada 2023-2024, donde ahí tendremos novedades respecto a una posible cuarta temporada de Superman and Lois y quizás una segunda de Gotham Knights, aunque esta última es la menos probable. Tras lo que fue la emisión del episodio Dude, Where's My Girl? De la cuarta temporada de Titans en HBO Max, donde tuvimos a Beast Boy viajando por el multiverso de DC e encontrándose con gente como el guionista de cómics Grant Morrison, el Flash de Grant Gustin, su misma versión de la serie de Teen Titans Go, y el cruce cara a cara con Stargirl, teniendo nuevamente a la actriz Brett Basinger en el rol de la heroína. Quien ha hablado al respecto fue el máximo responsable de la serie Stargirl, Geoff Johns, quien además coescribió este episodio. El guionista de cómics y productor de Stargirl junto a Titans estuvo hablando de este más que particular episodio, centrándose en la aparición de Courtney Whitmore, diciendo que este cara a cara con Chico Bestia era algo que él había pensado para que se pueda seguir expandiendo en lo que iba a ser la cuarta temporada del show cancelado de la heroína. Si hubiéramos hecho una cuarta temporada de Stargirl, habríamos hecho referencia a esta escena. Tal vez hubiéramos mantenido a Gar en Blue Valley para un episodio. Quería tener a Stargirl allí porque este también era un episodio sobre la importancia de la familia y Stargirl es el epítome de la familia, agregó Jones, quien también explicó que la presencia de Doom Patrol y Swamp Thing, además de la de Stargirl, era una especie de homenaje a los cuatro shows live action que formaban parte de la plataforma DC Universe en su primer año de vida, antes de que vire completamente al mundo de los cómics, rebautizándose a sí misma como DC Universe Infinite. Esta semanita desde Netflix liberaron un nuevo tráiler para la segunda temporada de Sweet Tooth, que estrena este próximo 27 de abril, el cual anticipa una confrontación épica entre el protagonista de la serie, Gus, y el principal antagonista, el general Abbott. Mientras que también podemos ver a otros personajes secundarios clave destacados en el tráiler, que incluyen a Tommy Jepper, Amy, Eden, Beer, Aditya Singh y Rani Singh, entre muchos otros, en una temporada que promete bastante. Mediante su blog en Tumblr, el novelista Neil Gaiman aprovechó un posteo para hablar un poco de la serie de Sandman, donde él oficia de productor ejecutivo y máximo encargado detrás de cámaras, además de que se trata de una producción basada en el cómic que él creó varias décadas atrás. Gaiman ha decidido comentar más detalles del segundo año de esta serie, que fue un éxito rotundo en Netflix, dando a conocer que ya están realizando el casting para los nuevos personajes de la temporada. Los guiones están escritos, estamos haciendo el casting del primer episodio que filmaremos y se están diseñando los decorados. Esta segunda temporada estará adaptando en principio el arco Season of Mist, pero luego se dejó caer que otras historias que están ubicadas más adelante en el cómic cronológicamente también tendrán su pequeña adaptación de este segundo año. Y todavía este segundo año, esta segunda temporada de The Sandman, no tiene una fecha de estreno anunciada. Y relacionado a esto, utilizando su cuenta de Twitter, el novelista se encargó de dar una noticia importantísima relacionada a la serie Dead Boy Detectives, que esta semana tuvo la noticia por parte de su productor ejecutivo, Steve Jockey, de que había finalizado oficialmente con la etapa de producción de la primera temporada del show. Aprovechando la noticia entregada entonces por Jockey, referido al rodaje del show, un usuario en Twitter le preguntó a Gaiman si esta serie estaría ubicada en el mismo universo que alguna que otra producción o si estaba conectada con nada, tomando en cuenta que el novelista es el creador también de esta obra y siendo él entonces quien reveló lo siguiente. El universo de Sandman. Creo que es seguro contarlo ahora.
De esta forma entonces se arma un nuevo universo, en esta ocasión en Netflix, dando a entender que tendremos referencias, comentarios y quizás hasta cameos entre ambas producciones. Recordemos que por ahora, como les decía, no hay una fecha de estreno ni para la segunda temporada de Sandman, ni tampoco para esta primera temporada de Dead Boy Detectives. Así que todavía falta mucho para que podamos ver esto en pantalla. Zack Snyder estuvo realizando una entrevista junto a los hermanos Russo en su canal de YouTube y dentro de la sección Pizza Film School, donde hablaron de la carrera de este, comentando detalles de cómo era que hacía para llevar a la pantalla las ideas que a él se le ocurrían, entre muchas otras cosas. Y entre ellos obviamente hablaron de su etapa en el mundo de DC, especialmente lo refirió a Zack Snyder Justice League, la cual tras una lucha de varios años pudo estrenarse finalmente en 2021 en HBO Max. Pero como es sabio, esta producción tuvo varios problemas, principalmente la mayoría viniendo desde el lado del estudio, ya que según Snyder, el guion de la película de la Justice League era mucho más oscuro, pero tras lo ocurrido con Batman v Superman, donde se obtuvo una buena cifra de recaudación, pero no la que quería el estudio, se le pidió al director que hiciese una película más divertida y con risas, teniendo que modificar cosas para el film de la Liga de la Justicia. Y entre eso también mencionó que Geoff Johns estuvo involucrado en esas charlas de modificar cosas más divertidas y con risas. Asimismo, su idea siempre fue lanzar el Snyder Cut en un estilo de serie de 6 partes, pero se tuvo que ver ante la negativa de Warner Brothers. Originalmente habíamos hablado de hacer el Snyder Cut como 6 partes lanzadas por separado, pero luego hubo algunas reglas legales. Como se sabe, también el director ya había pensado en la historia que iba a continuar hasta el final en sí con Justice League Parte 3, entre lo que estaba la relación de amor entre Bruce Wayne y Lois Lane, algo que causó mayoritariamente rechazo en la comunidad. Pero Snyder se encargó de explicar un poco cómo era este tema, diciendo que la misma era una especie de referencia a lo que ocurría en las guerras del mundo real, cuando un soldado se iba a ese enfrentamiento dejando a su esposa, muriendo en la confrontación y apareciendo otro hombre para que la mujer siga adelante con su vida, y en muchos casos ese hombre estaba relacionado con el ex fallecido de la mujer, ya sea porque también había sido un soldado de esa guerra. Y esto aparentemente se iba a contar, como les decía, en la tercera película de la Justice League, hasta apareciendo incluso el hijo de Lois y Bruce Wayne. El 20 de diciembre, tras adelantarse del 25, se estará estrenando la película Aquaman and the Lost Kingdom, que terminó de grabarse el año pasado de manera más que tranquila y sin sobresaltos, pero que tras esto es que comenzarían a darse varias noticias negativas respecto al film y las muchas proyecciones de prueba que se estarían llevando a cabo. Como es moneda común, estos filmes de gran escala ya empiezan a mostrarse varios meses antes de su premier, con la idea de recibir críticas del público seleccionado, quienes comentan sobre temas a corregir, efectos visuales, tramas que no terminan de contentar u otras que agradaron mucho, eligiendo darles más espacio en pantalla. De esta forma es que la secuela protagonizada por Jason Momoa había pasado por muchas de estas proyecciones, incluso varias muy recientes, que en su totalidad resultaron en críticas negativas en todos sentidos. El tema viene en que ahora a esto se suma David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, quien aparentemente no estaría para nada contento con lo que están arrojando las proyecciones de prueba de Aquaman and the Lost Kingdom, mostrándose más que preocupado por este film, que no resulta ser otra cosa más que la secuela de una película que superó los 1.000 millones de dólares, con muchas expectativas entonces detrás de la misma. Esta semana se estarían llevando a cabo otras proyecciones y la siguiente semana en Los Ángeles, que podrían empezar a definir varias cosas, ya sea sobre si retornar a grabaciones para incluir, arreglar, reemplazar metraje, lo cual quizá hasta podría llevar a un retraso. Una cancelación al estilo de lo que hizo Zaslav con Batgirl es lo menos probable, pero no se descarta a estas alturas. Vamos a meternos en el mundo de James Gunn, ya que en primer lugar se ha informado por parte del insider Jeff Snyder en el podcast de Hot Pick
que se estaría desarrollando para formar parte del nuevo universo de DC de James Gunn, un proyecto con Mr. Terrific como máximo protagonista. Alguien me sigue diciendo que hay un proyecto de Mr. Terrific en desarrollo. Mr. Terrific puede ser uno de esos personajes secundarios que podría merecer su propia película. La realidad es que el nombre de este personaje viene sonando desde hace meses, siendo algo que el mismo Gunn ha tanteado en sus redes sociales al compartir una imagen del personaje, además de luego sumar una del equipo de Terrifics, haciendo que no sea para nada fuera de lo lógico que uno de los seres más inteligentes del universo de DC forme parte del nuevo DCU. Pero al mismo tiempo, Gunn se tomó una vez más el tiempo, valga la redundancia, para responder a las consultas de algunos usuarios en Twitter, quienes le preguntaron sobre reportes de una serie de Harley Quinn que sería para una especie de secuela de todo lo que conocemos de la misma en la gran pantalla con Margot Robbie, además de los proyectos de Lobo, Animal Man y de New Frontier, entre muchos otros, siendo cada uno de ellos desmentido por el copresidente de DC Studios. Pero por otro lado, lo que sí pudo confirmar James Gunn utilizando su cuenta de Twitter esta semanita es que ha terminado con la escritura del guión de la película Superman Legacy que él escribirá y dirigirá, para ahora enfocarse en la preproducción con muchas novedades por llegar en el venidero tiempo. Tras esto también habló del cast para el rol principal de Kal-El, mencionando que tenían una lista de muy buenas opciones. Sí, tenemos algunas opciones increíbles. Estoy increíblemente emocionado y aliviado. Además, por otro lado, se dio a conocer que Judiana Makovsky y Beth Mikle se han sumado a la producción de la película como diseñadora de vestuario y diseñadora de producción respectivamente cada una de ellas. Y por último, un reporte mencionaba que la película arrancaría a grabarse en enero del 2024 en Atlanta, Georgia, dejando en claro que la etapa de casting para los diversos personajes debería arrancar en pocas semanas para así ya tener todo listo al momento del rodaje. Y la noticia más importante que se ha dado en esta semanita en el mundo de las películas de DC es que se ha filtrado de manera completa la trama de la película de Flash, ya que, como muchos saben, y si no lo saben les comento, en días se estará llevando a cabo la CinemaCon, que es un evento especialmente dirigido hacia la prensa. Es un evento privado donde va gente muy específica, van productores y demás del ambiente de Hollywood, y donde generalmente se muestran adelantos de películas, se anuncian proyectos y demás cosas que luego se revelan a los varios meses. Es muy normal tener la noticia de que en la CinemaCon se liberó el tráiler de tal película y recién se lo muestra en internet a los varios meses. Es así como Warner Bros. Discovery, con David Zaslav a la cabeza, han decidido llevar a su presentación a nada más y nada menos que la película de Flash, la cual ya está terminada de editarse hace muchos meses atrás, con todas proyecciones de prueba que han dado entre muy bien y excelente, haciendo de que directamente en la CinemaCon se muestre de manera completa la película protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Andy Muschietti, lo cual entonces dejaba en claro que era bastante obvio que se iba a terminar filtrando toda la trama de esta película. Eso sí, se ha dado varios días antes. Varios medios lo han reportado y luego como que han reculado, pero ya habían revelado varios cameos que medios se habían rumoreado, algunos negados días atrás, nada más voy a decir eso, entre muchas otras cosas, y las escenas finales. Obviamente desde acá no voy a decir ninguna porque la verdad es que no vale la pena arruinar ese momento. Además, recordando que esta semanita también vamos a tener el segundo tráiler oficial de la película, donde seguramente se nos despejen varias dudas. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like, y si no estás suscrito al canal te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano
para continuar con este tipo de videos. Asimismo, no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube. Puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Coffee. Nos vemos en un próximo video.